amigas y amigos de ANCUD, tengan ustedes muy buenas noches. Este es el programa que mucha gente espera a esta hora de la noche, 21:30, cuando iniciamos a través de la señal del canal regional Décima Televisión y su red de canales, Señal 55, que llega a toda la región de Los Lagos, a quien enviamos un cordial saludo desde la ciudad de ANCUD. Llegamos también a través de Señal Abierta, Canal 8, a Castro y sectores aledaños. También llegamos Canal 9, también Señal Abierta, Canal 52 y NET, a través de TV Cable, a la ciudad de ANCUD principalmente. También en la misma condición, Señal 2, Canal BTR, que también llega a nuestra ciudad. Llegando a una importante cantidad de abonados a TV Cable, y que tienen la oportunidad miércoles a miércoles de compartir información a través de los invitados que este programa Diálogo Regional se encarga de traer a sus pantallas. Siempre hemos dicho que lo importante para nosotros es compartir información, conversar sobre temáticas contingentes, locales, temas específicos, y poder impregnarnos de diversas visiones que se van construyendo a través de la posición de los invitados que traemos. Muchas veces los invitados también son reiterativos en su pantalla, pero sin embargo la temática son indistintas y el diálogo que se establece también. En ese sentido, damos las gracias a nuestro invitado de esta noche. Quiero decir de paso que hemos invitado al concejal nuevamente, Carlos Gómez, para compartir el ámbito político, que es el que nos interesa en esta noche. Pero sin embargo también tenemos a otro de los importantes invitados que teníamos considerado para esta ocasión, que es Celine Barría, quien es presidente de ANCUD Proyecta, presidente del Comité Propuente sobre el Canal de Chacao. También importante actor social de la comuna de ANCUD, y por qué no decirlo de la provincia, luchando en temas que son transversales, que interesan a todos. Así que es una visión interesante de compartir y conversar con ustedes esta noche, a objeto de informarnos y tener visiones distintas para poder el día de mañana tomar decisiones informadamente y diferentes a las que hasta ahora a lo mejor hemos construido. Bienvenido, Celine, a nuestro programa. Gracias, Francisco. Primero saludar a todos los vecinos que están viendo Diálogo Regional. Agradecerte las palabras, actor relevante, yo no sé qué tanto, pero un ancuditano sí que quiere su ciudad, un ancuditano preocupado de hace mucho tiempo, de la década del 90 ya en distintos ámbitos, porque uno quiere la ciudad donde nació. Si bien uno sale a estudiar en algún periodo de la vida, cuando uno quiere las tierras donde nació, uno siempre tiene la idea de volver. Yo volví ya a la década del 90, primero a la ciudad de ANCUD, Castro, pero definitivamente yo dije, ANCUD es mi ciudad y queremos hacer cosas ahí. Así que gracias por estar nuevamente con la gente de ANCUD compartiendo, y un mes importante, Francisco, mayo. No solamente el combate naval de Iquique, también la fecha de donde la goleta ANCUD sale de esta ciudad, mandatada por el presidente Bulnes en 1843, que logró un éxito, pero importante, que integró al país más de 3.000 millones de kilómetros cuadrados, con lo que es toda la Patagonia, gracias a los ancuditanos, que son, nosotros somos herederos de ellos, triunfadores, sin ninguna pérdida humana, sublimando el frío, el viento, y en este tiempo, Francisco, contemporáneos. Así que muy contento de compartir este mes de mayo, un tema muy importante del mes de mayo para nosotros los ancuditanos. Y también hacerte recuerdo que este domingo celebramos el Día de la Madre, así que por lo tanto también las pantallas y tu saludo para todas las madres de ANCUD y por supuesto los nuestros de Diálogo Regional y de la región, a las mamás de Chile en realidad y a las mamás del mundo que tienen el privilegio de contar con retoños y que entregan su semilla a nuestra tierra. Sí, yo creo en ese sentido hoy día yo soy un privilegiado de estar en la pantalla de los ancuditanos. Recordar, Francisco, yo perdí a mi madre hace un par de meses, el 22 de noviembre del año recién pasado. Mi madre, a los ya casi 72, 73 años, nos dejó. Va a ser el primer año en el cual ya nos celebramos el Día de la Madre junto a ella, pero con mucho afecto la recordamos, una profesora de la escuela anexa, que no dejó de trabajar hasta el último día. Un accidente cardiovascular a los 50 años le quitó parte de sus piernas, de su movilidad, pero después siguió de profesora en el hospital de ANCUD, 3 años, en el consultorio, 4 años más, y toda una vida dedicada un poco a las letras, a la poesía. Así que
un recuerdo muy importante, o sea, no solamente por ella, sino a todas las mamás que hoy día están escuchando y a los hijos, que aprovechen la oportunidad de estar con sus mamás, de compartir, de celebrarla, de abrazarla y decirle cierto cuánto afecto y cariño la tienen. Así que un saludo hoy día y gracias, Francisco, a todas las mamás de Ancud, un cariño a todas ellas compartido, en nombre de mi madre, a todas las mamás de Ancud. Bien. Entremos un poco en materia. Nuestro programa en este día, cierto, intenta ser misceláneo, hablar de diferentes temas que son de desarrollo local, hablar un poquitito de lo que es también la realidad nacional que está golpeando tan duramente a la clase política. La contingencia hoy día está, como que dicen, está que arde un poco lo que es la comuna, no solamente en Puerto Montt, el tema, cierto, estamos del Consejo Regional, en Chiloé, un poco en Castro, en Ancud y en el país, Francisco. Hoy día yo creo que el tema político está dando no solamente que hablar, es un tema que las estadísticas lo están diciendo hoy día, no solamente les cuesta adivinar la última, sino la encuesta CADEM. La encuesta CADEM dice justamente lo que tú planteas. Hoy día, lamentablemente, la credibilidad de la clase política está por el suelo, Francisco. Me voy a colgar de las palabras que dice don Francisco en su programa, que tiene por ahí en un canal amigo de carácter nacional. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Estamos despertando los chilenos y estamos sintiendo que estamos siendo avasallados por la corrupción que existe en la clase política? Yo creo que la gente recién hoy día está tomando conciencia de lo que ha estado pasando hace muchos años. Este es como la punta del iceberg. Este es un tema que está carcomiendo la sociedad chilena y la parte política, donde muchos políticos se han aprovechado de los cargos públicos. Y tenemos que decir, Francisco, que uno llega a la política o uno llega al servicio público para servir, no servirse ni de los recursos del Estado, ni de los espacios físicos, ni de las oportunidades, y tal como de alguna forma se ha discutido mucho, de la información privilegiada y sobre todo la negociación incompatible, que han sucedido casos a nivel nacional, regional, incluso a nivel local, de acuerdo a los antecedentes que manejamos y que siempre hemos compartido, si este tema no es nuevo. ¿Qué nos ha ayudado, Francisco? Nos ha ayudado la ley de transparencia, que en el año 2009 llevó la luz, llevó la información y llevó sobre todo la comunicación a todos los aparatos del Estado, en el cual tú, cualquier ciudadano, usted por favor, el que está detrás de este televisor, puede consultar a través de la ley de transparencia y el organismo público tiene que contestarle en un tiempo determinado. Si no es así, usted puede recurrir, ¿cierto?, al Consejo Nacional de Transparencia con la posibilidad de multa para la persona que sea responsable de esto, ¿cierto?, o alguna sanción similar. Por lo tanto, la luz está llegando a los espacios oscuros, Francisco, porque hay documentación en el cual nosotros tenemos acceso que antes del año 2009 no se podía acceder. Y esto hoy día ha provocado una serie de información en la cual hoy día recién se está reflejando la sociedad chilena, pero yo tengo que decir, con antecedentes, igual tú, Francisco, tú eres un actor dentro del ámbito público, que se está un poco despejando lo que había antes. Lo importante que es, nunca es tarde, lo importante es que se está hoy día reflejando lo que sucede y la gente ya está aburrida, ya quiero nunca más. Y yo creo que esto incluso va a afectar a nivel local, si en este caso hay que decirlo. Hoy día está afectada la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, la UDI. Hoy día podemos decir que el arcoíris político está por el suelo. Así que yo creo que en este sentido, y el tema es más, ¿por qué la gente no va a votar, Francisco? Sí, este tema es muy interesante. Cuando uno dice que la Presidenta de la República salió con una votación que no representa, en este caso, ¿por qué la gente no fue a votar? Cuando se discute en Ancud, si la alcaldesa de Ancud, no porque sea ella en particular, sino por haber sido cualquier alcalde de Chiloé, va a votar y obtiene menos del 50% de las posibilidades de electores que tiene una comuna determinada, ¿representa realmente a la comuna? Y la gente que se queda en su casa, que hoy día critica, alega o de alguna forma quiere otro tipo de liderazgo, ¿tiene realmente argumentos para decir si no fue a votar? Lo que tenemos que discutir hoy día es si estamos en contra. Hoy día, Francisco, cada concejal, cada alcalde está en carrera ya por el próximo año. Las elecciones son el próximo año, la gente no se da cuenta, pero los tiempos están acotados. No nos adelantemos tanto en el tema. La intención, cierto, de este programa es establecer un diálogo y nos interesa, cierto, que la comunidad entienda cuál es el fenómeno que está pasando acá. Podríamos decir, tal vez, que la comunidad se encuentra un poco sobrepasada por los hechos que están sucediendo. Mira, te voy a dar un ejemplo. Contraloría de los Lagos, por ser un tema bien local, se ha escuchado en algún momento, se ha recibido la información de que salieron expresiones al interior de dicho organismo en que las páginas web en donde se presentan los reclamos están sobrepasando la capacidad operativa de la Contraloría. ¿Qué significa? El Estado tiene la intención de fortalecer a un organismo fiscalizador, son las preguntas.
son las superintendencias que están a cargo del cuidado, de las leyes que conforman las orgánicas de determinados servicios públicos, de determinadas instituciones privadas, como en los servicios eléctricos, de agua potable, ¿tienen la capacidad operativa para fiscalizar a estas empresas? Entonces yo creo que el tema es ese. ¿Qué intencionalidad existe por parte del Estado de verdaderamente cautelar los intereses de los ciudadanos? Es en ese sentido que yo creo que los ciudadanos están cansados ya, porque ven que los empresarios están avasallando el modelo, están usurpando los recursos económicos que tienen las personas, sencillamente porque las leyes no protegen a los ciudadanos en este país, las leyes protegen a los empresarios. Francisco, estamos totalmente de acuerdo. Pero hay que ver igual que quién tiene la labor de fiscalizar la administración pública. Y dentro de la administración pública, si bien existen organismos fiscalizadores, y dentro de la administración pública igual está la fiscalización directa, porque en este caso está el superior directo, tiene que fiscalizar igual, ¿cierto?, a su subordinado en cuanto a lo que es la administración y el procedimiento, lo que se llama el acto administrativo, siempre se obra sobre la base de la buena fe de los actores. Y en este caso, tú que has trabajado en la administración pública, no hay capacidad de fiscalización en todos los aparatos del Estado para todo lo que sucede. Obviamente, en este caso, no hay organismo que aguante, ¿cierto?, si estamos sospechando de cada acto, porque no podría, ¿cierto?, avanzar un país si estamos sospechando por cada tipo de acto. Por lo tanto, la fiscalización muchas veces es lo que hace la policía en la carretera. Es, ¿cierto?, es una operación selectiva en base a algunas operaciones. Aleatorio. Un control aleatorio y selectivo. Pero claro, no hay capacidad, como tú dices, porque la burocracia sería inmensa. Y nosotros no podemos estar sospechando, ¿cierto?, de cada actor. Lo que tiene que haber en una sociedad específicamente, tiene que haber sanciones pero drásticas, tiene que haber sanciones pero que sean ejemplificadoras, en este caso. Cuando sea un actor privado, ¿cierto?, que la ley lo establece bien, pero es que la ley da una manga un poquito más ancha al actor privado. La ley establece que el actor privado puede realizar todas las actividades que no sean contrarias a la ley. El actor privado, sí, que no sean contrarias a la ley. El actor público solamente puede ejercer y realizar las actividades que están dentro de su marco regulatorio. Por lo tanto, el actor público tiene un rango de acción más acotado. El tema es cuando cada uno de los actores pasa ese rango de acción y, como tú bien dices, no hay una capacidad fiscalizadora. Y eso es hoy día lo que está viendo el país, que la... No, esto no lo han hecho en este caso Francisco ni los empresarios en la parte política. Esto lo ha hecho la prensa y sobre todo el fiscalizador independiente. Estamos hablando de las redes sociales. El fiscalizador que a través de Facebook, ¿cierto?, a través de Twitter. El fiscalizador que a través, ¿cierto?, de todas estas redes está poniendo, y empresas privadas, ONG, como Ciper Chile, ¿cierto?, este centro de investigación periodística, el Ciudadano Inteligente, en este caso aquí en Santiago, ¿cierto? Y de alguna forma en cada ciudad igual se están estableciendo ONG y organismos que se preocupan de lo que es del aparato público. Y ellos son los que hoy día han denunciado, y no ha sido gracias ni a los políticos ni a los partidos, ni ha sido gracias a los empresarios. Ni a la fiscalización del Estado. Ni a la fiscalización del Estado, porque por lo no tanto, hay. Por lo es tanto, el ciudadano el que tiene la responsabilidad, y nosotros igual obviamente tanto, la consecuencia es decir, que es el ciudadano lo que ha hecho. Pero podríamos decir que el Estado no está fiscalizando lo que le corresponde, ni el empresario está cumpliendo con lo que le corresponde. Es decir, si hay, tú hablas de un término que se llama buena fe. Sí. Si la buena fe no es posible de aplicar en este país, entonces, ¿qué significa eso? ¿No significa tal vez que el Estado tiene que ser más fuerte? Me refiero, por ejemplo, a ejemplos externos de otras partes del mundo en donde el Estado tiene, si bien es cierto, la empresa es fuerte, pero el Estado tiene capacidad de fiscalización, tiene capacidad de poder sancionar a un empresario que no cumple con las leyes, no cumple con un sentido social de su empresa. Es que te digo algo, Francisco, yo creo que estamos totalmente de acuerdo, pero es que la legislación en Chile recién de la década del 90, a fines del 90, hay acuerdos bilaterales en términos de cómo Chile adopta medidas anticorrupción, a fines del 90, recién. O sea, desde por ahí viene la compra del político. Entonces. Y del 2006 en adelante, recién, y después del 2009, como te decía, de la ley de transparencia, recién están, ¿cierto?, asomando estos sesgos de fiscalización efectiva, pero donde el ciudadano efectivamente a través de las redes sociales ha podido optar, ¿cierto?, el fiscalizador y la prensa ha cumplido su rol. Yo creo que hoy día, sin la prensa y sin los ciudadanos, y lo que tiene que suceder también en la décima región, en Chiloé, en Ancud, es que tiene que poner, ¿cierto?, su responsabilidad, su cuota de, ¿cierto?, de fiscalización, ya que quienes están en la administración pública, y eso tenemos que decirlo, quien ejerce hoy día de diputado, de senador, de alcalde, de concejal,
no es porque ellos tengan la relevancia por sí, sino porque la comunidad, o sea, don Francisco Mutizábal, don Claudio Mancilla, cierto actor de este canal, ha ido a votar y le ha delegado responsabilidad a cierta persona. Pero esa persona cuenta con una responsabilidad que es acotada en el tiempo. Y va a pasar nuevamente un acto de fiscalización, el cual le vamos a dar el voto, sí o no. Pero lo que tenemos que tener conciencia es que es un acto de delegación temporal. Por lo tanto, el concejal va a estar nuevamente, como aquí en Ancú, en un año más, ¿cierto?, sometido a un acto de evaluación. ¿Lo ha hecho bien en Ancú los concejales en términos de fiscalización efectiva? ¿Se han ido solamente en palabras y medios de comunicación o han ido donde corresponde con los argumentos que corresponde? ¿Han tenido la capacidad y el conocimiento adecuado para enfrentar manejos que son de acuerdo a la ley? ¿Han sido dudosos conforme a la ley? ¿O efectivamente, cierto, no tenía el argumento, como yo creo que hay muchos casos que se podemos ejemplificar en algunas comunas del país, como el caso Cabal, para no hablar de Ancud, o no hablar de Castro, pero o no hablar de Puerto Montt? Hablemos de Castro, hablemos de Ancud, ¿eh? Dígame usted, don Francisco, si yo puedo responderle, pero... licitación de los parquímetros en Castro por 25 años. No, yo creo que este caso que... Nosotros vamos a Castro permanentemente y tenemos que decir que es una usura la que paga un ciudadano en una esquina por estar 15 minutos, 20 minutos. Yo creo que tiene que... Yo estoy en desacuerdo contigo, Francisco, porque tú muchas veces has manifestado si tiene que haber o no un ordenamiento dentro de lo que son las calles. Yo creo que tiene que haber un ordenamiento porque lo que puede pasar en algún momento es que muchos comerciantes, y yo porque un poco estoy un poco ligado al rubro de la Cámara de Comercio, yo igual le decía a ellos, ¿por qué ustedes si tienen negocio en el centro tienen el derecho a ocupar una calle todo el día? Y no le dan el derecho a personas que vienen, ¿cierto?, de Bellavista, de Pudeto, de Fátima, con su vehículo y no lo pueden estacionar porque todos los comerciantes o personas que tienen una actividad en el centro, que puede ser oficinista o empleados públicos, están ocupando un espacio en el centro. Yo creo que tiene que haber una regulación, pero esa regulación no tiene que ser onerosa para la persona, sino tiene que ser solamente la posibilidad para que la persona tenga el impedimento para que deje ese espacio libre para no pagar de más, pero que no sea un cobro usurero. Pero en este caso te digo el de Castro. ¿Y el Consejo Municipal dónde estuvo para llegar a ese acuerdo? Por eso pregunto, es decir, ¿hay un notable abandono de deberes de parte de los concejales de Castro en el tema? En este caso, hay notable abandono de deberes que cuando existe perjuicio municipal, de acuerdo a lo que son los recursos, y cuando hay un poco de impacto público a través de los medios de comunicación, y el tercer elemento es que ha sido de alguna forma sostenido en el tiempo. Son como tres elementos que se dan para que haya notable abandono de deberes, como puede ser en cualquier ciudad de nuestro país. ¿Cierto? De alguna forma afectar en la administración los recursos públicos, segundo que sea cierto reiterado en el tiempo y que sea con escándalo público, son más o menos esas tres condiciones que se dan. Y entonces limitemos la cosa en Cuba, ¿eh? Pero usted me pregunta, don Francisco, usted me por pregunta. Eso, o sea, llegamos a que se cumplen las condiciones, mira, en el caso de la corporación, ¿cierto? Absolutamente. Las multas millonarias que se le están cobrando. Conversemos este tema, Francisco. Tú fuiste, en este caso, Francisco, bueno, todos lo sabemos, fue director de la corporación aproximadamente en el año 2004-2006. Y como director de la corporación tú conoces cómo se maneja un poco lo que es la administración de la corporación, el presidente es el alcalde en ejercicio, y hay directores delegados y hay directores de alguna forma que son nombrados, ¿cierto?, en cuanto a su nominación. Ahora, ¿cuándo habría notable abandono de deberes? En este caso tú me dices el caso de Ancú, es cuando el alcalde o alcaldosa, en este caso, ella de alguna forma, en forma planificada, en forma de alguna forma deliberada, haya sabido que iba a perder los juicios. Y perdiendo esos juicios iba a haber un detrimento municipal. Entonces, ahora, ¿quién va a entrar en ese detalle si un alcalde, puede ser de cualquier ciudad de nuestro país, en forma consciente y deliberada, echó a un actor en términos políticos sabiendo que iba a perder los juicios y iba a ir en contra del patrimonio? Eso pasa por un tema que es muy difícil de determinar, porque tú pasas por un acto deliberativo. Un acto, en este caso, como se dice, volitivo en términos de razonamiento. Eso es difícil de determinar. Lo que existe en Ancú, existen, o sea, hay resultados. Y hay resultados negativos en cuanto a lo que es una serie de juicios que hoy día vemos que tienen cierta consecuencia y consecuencias importantes en lo que es la administración municipal en términos de lo que es la corporación. Y quién es la presidenta, de alguna forma, o el presidente es el alcalde en ejercicio. Ahora, la responsabilidad, en este caso, pasa netamente ahí por igual por una labor fiscalizadora del Consejo Municipal. Los concejales de alguna forma tienen el instrumento y la herramienta para acusar a un alcalde en ejercicio. Si no lo han hecho y si no tienen los argumentos, porque yo no manejo esos antecedentes, porque yo no estoy necesariamente ni en el directorio de la corporación ni en el Consejo Municipal.
no me he preocupado mucho en el tema, solamente la parte comunicacional. Y obviamente, Francisco, yo manejo igual un poco el tema de lo que es la administración, porque yo manejo un recinto igual educacional. Y estoy muy contento igual porque tenemos una jornada en la mañana, sin hacer propaganda, no quiero hacer propaganda, pero a partir de este año tenemos 2 años en 1 en la jornada en la mañana y tenemos buen resultado, pero bien en el sector rural. Pero efectivamente, lo que tú dices, Francisco, es efectivo. O sea, eso lo tiene que determinar, obviamente, un estudio acabado. Pero que existe hoy día un perjuicio en términos de lo que es la administración de la corporación, eso es efectivo si los resultados están, cierto, a la vista, en los medios de comunicación, lo ha establecido la Contraloría. ¿En cuánto se ha estimado el daño al patrimonio de la corporación por producto de estas demandas por los despidos que se ha demostrado en el ámbito laboral, cierto, absolutamente injustificado o no de acuerdo a los contratos que estaban establecidos en estas personas? Francisco, yo creo que tú manejas mejor la información, no sé si son del orden de los 300, 400, hay una serie de multas igual que están asociados. Pero como te digo yo, eso pasa... 400 millones. Yo creo que es superior a eso. Pero pasa por, como te digo, si es que ese acto fue deliberado en términos intencionados de saber que se iba a provocar un perjuicio o un daño a la corporación. Y eso pasa ya por otra serie de investigación al cual este ciudadano no le alcanza, ¿cierto?, los antecedentes para determinar. En este caso, por ejemplo, se cumpliría la segunda condición por ser un acto reiterativo. Pero si estamos hablando de que si hay un juicio perdido con un determinado funcionario o determinado funcionario después llega... con otro juicio perdido también, es un acto reiterativo. El tema de eso, Francisco, si existe... ¿Se cumple la segunda condición? Yo creo en este caso que pasa por determinar si existe un acto deliberado, sabiendo que se iba a perder. Yo creo que esa condición no se da. Ese acto de razonamiento habría que estar dentro de la planificación del grupo de personas que, no necesariamente en Cusi, puede ser Castro, puede ser cualquier otra ciudad del país. En este caso, en el país hay 53 corporaciones solamente. El resto son DEM. Pero como te digo, en cualquier corporación del país sería, en este caso, un notable abandono de deberes si hubiese existido o si existiese un acto deliberado, planificado, ¿cierto?, en términos de que sabiendo que se iban a perder en contra del presupuesto municipal de la corporación, se hizo, ¿cierto?, de todas formas. Lo otro sería echarle la culpa al abogado, que igual una posibilidad que el abogado sea malo, en este caso. Pero como te digo, ese acto o el abogado puede ser el chivo expiatorio, porque igual puede ser, o sea... Nosotros sabíamos, o yo sabía, porque yo igual puedo, en el ámbito, bueno, Celín Barriga ha participado en muchos juicios, tú sabes, tuvimos un juicio una vez contra un concejal, no contra un concejal, sino yo tenía una incomodidad en términos de actor de una actividad económica en el cual había un concejal que ocupaba un recinto municipal para hacer el mismo ejercicio. No pagaba arriendo, no pagaba luz, no pagaba internet, no pagaba teléfono, ni siquiera tenía patente. Entonces, cuando tenemos, cierto, un actor de ese tipo, yo tenía que actuar en términos jurídicos, porque tú puedes actuar en sede administrativa, que es la Contraloría, o en el determinado servicio público, y después está la sede judicial. Y yo participé en eso, de alguna forma, yo nunca estoy contento con los resultados, sino quedamos en igualdad de condiciones. Yo creo que eso es lo que se buscaba, eso es lo que se logró, pero en definitiva tú sabes bien igual porque eras director en ese tiempo y tú sabías que no se podía hacer ese contrato, no se podía hacer esa transferencia y tú igual lo mencionaste como actor. El año 2006. Por lo tanto, uno tiene que realizar esa acción. Yo lo hice como sostenedor. Yo creo que los concejales aquí no han cumplido su rol, que es lo que tú me estás preguntando. Abiertamente. Porque no lo han hecho porque ellos manejan más antecedentes que nosotros, que yo, que tú, Francisco. Yo creo que los concejales acá no han actuado porque si tuviesen más antecedentes que tenemos nosotros, ellos tendrían que ejercer una acción. A lo mejor no están los antecedentes o no existe esa información. Por lo tanto, como yo te digo, puede ser en cualquier ciudad del país, no están los antecedentes para llevar a cabo cierto juicio de remoción. Habrá un juicio de remoción, vale más de 15 millones. ¿Quién está dispuesto a asumir ese gasto? Es un tema importante igual, si tú eres concejal. Ay, pero existe el Tribunal Electoral Regional. Pero son juicios que tienen que solventarse. Sí, pero ellos están para cumplir una misión. Pero como te digo, ellos tienen cierta información. Si no se asesoran con un abogado, ninguna acción. Porque tenemos que decir que igual, recordémonos tiempo atrás, en la administración de Pablo Ocio Muñoz hubieron 3 concejales que quisieron, cierto, de alguna forma, en términos a través de sede administrativa o a través del Tribunal Electoral, a través de un juicio de remoción, cierto, sacarlo en 1 o 2 oportunidades. El alcalde en ejercicio de ese tiempo, Pablo Ocio Muñoz, contrató un abogado que es experto de alguna forma en el ámbito administrativo municipal, cierto, y no se logró, cierto, con argumentos jurídicos, cierto, esa posibilidad de sacarlo del sello municipal. Por lo tanto, pasa por un tema judicial que no es barato, Francisco. Pero yo creo que si uno está metido en una actividad, hay que ser responsable y hay que desarrollar las acciones que correspondan. O sea, entonces diríamos que los consejos municipales en el país son un saludo a la bandera.
porque no tienen financiamiento para poder cumplir su rol, que es fiscalizar. Y en este caso, por ejemplo, intentar remover a través de notable abandono de deberes, que es la figura jurídica que se permite en la 18.695 y que se establece, ¿cierto?, en que es deber de los concejales cumplir con esa ley. A ver, en este caso, yo quiero mencionar que no están escuchando ciertos cientos de personas. Aquí no estamos hablando de una ciudad determinada. En Cúcuta lo sacaste como ejemplo, pero puede ser en cualquier ciudad. En cualquier ciudad. Yo creo que ahí falta una responsabilidad de los concejales. Cuando tú, en este caso... Ay, pero ¿por qué falta la responsabilidad de los concejales ahí? Porque cuando... ¿No es una responsabilidad del sistema mismo? Pero cuando tú ingresas a un sistema, tú tienes que estar dispuesto, ¿cierto?, no solamente a los beneficios, sino también a las cargas. Estamos hablando también de los deberes. Y si tú no quieres cumplir con los deberes, bueno, o sea, ¿para qué estamos? Tú tienes una responsabilidad y los concejales tienen una responsabilidad. Entonces, en ese sentido, si es que el tema pasa por un tema muy interesante. ¿Quién paga las costas de un juicio? El que pierde. Si un grupo de concejales, y este es el tema, y si un grupo de concejales de su propio patrimonio saca esos recursos, que son más de 10 millones de pesos, y tiene la seguridad de que van a ganar, esos recursos tienen que ser devueltos. Sí, pero no desanimemos a la gente que nos está viendo. Yo creo que el tema pasa sencillamente porque existe una figura jurídica a la cual los concejales sí pueden hacer una presentación donde corresponde. Ahora, que sea favorable o desfavorable, ellos están cumpliendo un rol de fiscalización. Sí. ¿Ah? Por ejemplo, mira, en el caso de la licitación de los parquímetros en Ancud, se licitaron 425 estacionamientos. Y resulta que tú, si mides, en muchas de las calles licitadas, si tú mides los 10 metros que debes estacionarte de la esquina, ¿cierto? Se disminuye drásticamente la cantidad de estacionamientos que están libres para ser licitados. Y sin embargo, en la licitación se hizo, se entregó. ¿Ves? O sea, contraviniendo la ley. Contraviniendo, ¿cierto?, la ley. O porque sea, en la esquina tiene que haber un espacio libre de 10 metros. Por supuesto. Para que el conductor que enfrenta, ¿cierto?, una esquina, pueda ver si hay vehículos laterales que vienen, como los que, cierto, a la altura del Banco del Estado y la notaría, en este caso estamos hablando, cierto, de calle Mocopulli, calle Chacabuco, cierto, y calle Goicolea, donde incluso yo tuve un accidente el año, cierto, producto de la antepasado, falta de visibilidad. Por los productos de falta de visibilidad, claro. Y en este caso tengo que decir igual, si alguna vez salió en un medio de comunicación que hubo un accidente, ese juicio ya está terminado, quedó absolutamente zanjado en términos de que no tengo mayor responsabilidad, y estamos hoy día absolutamente, pero fue ese el tema, Francisco, un bus Cruz del Sur, o un bus, ya no digamos Cruz del Sur, ¿cierto? Un bus, y este vehículo y este conductor, ¿cierto?, por culpa, no responsabilidad, no le echamos la culpa al bus, por falta de visibilidad en esa esquina, ¿cierto?, nos encontramos en esa esquina, pero ahí tenemos que decir que hay un discopario, el discopario está en calle Goicolea, claro. Cuando dan vuelta los buses, quien tenía que detenerse es quien enfrenta el discopario. Yo no estoy hablando de irresponsabilidad, pero en este caso, quien tenía la vida libre, de alguna forma el que sube, yo venía de mi trabajo, 20 metros de la esquina, ¿cierto?, nos encontramos y justo había un peatón en esa esquina que no vio, producto de esta cantidad de vehículos, ¿cierto? Pero justamente, Arcelín, que el tema es ese, o sea, cuando no se cumple con la ley, se provoca este tipo de situaciones que a ti te afectó, ¿cierto? Sí. Y eso es lo que nosotros estamos viendo que el Consejo Municipal validó como legal. Entonces, cuando uno reclama a las instituciones que corresponden, en este caso Contraloría, ellos debieran poner el punto donde corresponde. Le corresponde igual al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, sí, o sea, en el sentido entonces, y Carabineros, y Carabineros tampoco, a lo mejor, porque está pasado a sobrellevar, la autoridad municipal aquí, quien es de alguna forma es la autoridad sobre ellos, tiene que haber efectivamente la ley de tránsito, es muy clara, tiene que haber 10 metros libres. Lógico. Y uno ve que los parquímetros o los estacionamientos, con suerte, están a 3 o 4 metros, con suerte. Así que, por lo tanto, ahí vemos un ejemplo de cómo la ley no se cumple. Exacto. Entonces, yo creo que en ese sentido, cuando no se está cumpliendo la ley, el Consejo Municipal tiene algo que decir, una fiscalización tiene algo que decir. A ellos les corresponde fiscalizar ese tipo de cosas. Por supuesto, ¿a quién tiene que reclamar? El Consejo tiene que reclamar a Contraloría, pero no validar a través de una votación del Consejo una licitación que es irregular. Es que yo creo que vamos al fondo del tema. Yo creo que en este caso, el Consejo Municipal cumple un rol dentro de lo que es la estructura municipal. A la municipalidad le corresponde el desarrollo, cierto, territorial, social, económico de la comuna, que es el municipio, liderado por el alcalde y el consejo municipal. Para eso tiene tres instrumentos: el presupuesto municipal, cierto, que es anual, tiene el plan de desarrollo comunal, cierto, que este es un plan de inversiones, determinado en tiempo y recursos y responsable,
y el famoso, que ha sido discutido, el plano regulador, que es el que de alguna forma que establece las zonas o establece la zonificación de ciertas áreas, estableciendo industriales, residenciales y una serie de otras áreas, o zonas de áreas verdes, igual como han sido famosas en Ancú, por ejemplo, Muchico y Lechagua. El alcalde y obviamente y el cuerpo concejales que el gobierno comunal tienen que ser responsables en la fiscalización y cómo sacan de alguna forma los acuerdos. Pero sabes que, pero como tú dices, lleguemos a la conclusión. Sí, yo creo que en este caso, lleguemos a la conclusión. Claro. Yo creo que en Ancú los concejales no han asumido el rol que de alguna forma juramentaron con la comunidad, primero, de liderazgo, de responsabilidad y fiscalización. Porque si pasa eso, si pasa lo que tú mencionas, a lo mejor en la corporación, como tú lo planteas, o si pasa el tema, cierto, de una serie de otros elementos que son como licitaciones que son cuestionadas, pasan por el acuerdo del Consejo Municipal. Efectivamente. Entonces, no podemos criticar. Entonces, ¿quién critica si es que el Consejo Municipal valida todos esos antecedentes? ¿Tienen todos los antecedentes o tienen todos los conocimientos o no los tienen? Yo creo que va un poco por ahí. Entonces, a mí me extraña. Yo pensé que dentro del Consejo Municipal iban a haber actores más relevantes que iban a discutir, socializar, proponer. Y yo, de alguna forma, me he visto bastante decepcionado de algunos actores del Consejo Municipal, porque me gustaría ver más propositivos, cosas más propuestas, ¿cierto? Y de alguna forma más proyectos, más cosas en terreno. Pero estamos en eso, estamos en veremos y tenemos que ver, nos queda un año más con este Consejo Municipal y ver los resultados. Pero en definitiva, Francisco, yo creo que a todos queremos que esta comuna crezca. Yo creo que todos queremos que la administración municipal le vaya bien. Y todos queremos que la alcaldesa le vaya bien, no en el sentido si estamos de acuerdo o no políticamente con ella, o con su grupo cierto de administración, o no de acuerdo en el sentido que si se va a dar la reelección la vamos a votar por ella, sino en el sentido de que Ancú le vaya bien. Y la administración municipal, mientras le vaya bien, ¿cierto? Y uno, cuando yo conversé alguna vez con ella, cuando recién fue elegida, yo le dije cuando estaba dentro del ámbito de alguna institución que espero que su administración le vaya bien. Sinceramente, uno es ancuditano, porque a medida que le vaya bien a la administración, le va bien al ancuditano. Pero uno siempre espera más en términos de cierto de resultados, de propuestas. ¿No se han cumplido las expectativas de acuerdo a lo que pensabas? No, pero en este caso que yo tengo que ser responsable dentro de mi ámbito. Mi ámbito está acotado. Mi ámbito está acotado dentro de ciertos conocimientos, dentro del ámbito de educación, dentro del ámbito del comité propuente, en el cual de alguna forma hemos trabajado mucho tiempo, Francisco. Muchos actores, tú estás incluido, junto a otros actores de la Cámara de Comercio, Sergio Yaló y otros. Yo estoy un poco decepcionado y ahí dentro un poco de ese trabajo, de ese liderazgo en relación al tema del puente Chacao, por los efectos, los resultados. Yo he discutido mucho el tema del plano regulador, sus consecuencias, de si no hemos preparado o no como ciudad, si hemos tenido de alguna forma un taller de trabajo en conjunto, si cómo enfrentamos lo que viene. Estamos ya a un año, como digo, el término de esta administración y no hemos conversado absolutamente nada ni discutido con la gente de lo que viene, de lo que se espera, cómo enfrentamos lo que viene. Imagínate si se desalojó todo lo que es Cancha de los Guasos, ¿cierto? Toda esa gente, ahí va a haber una plataforma y una bifurcación. ¿Quién sabe hoy día, cierto, cuáles son los resultados de eso o lo que viene? ¿Va a haber una doble vía que viene de Chacao acá o no? ¿Se pretende hacer una doble vía de Ancú, cierto, a Kemchi? ¿Se pretende de alguna forma igual que aprovechemos en términos de trabajo y en términos de industria lo que viene? Pero ¿cómo nos preparamos? Si no, ni siquiera hemos conversado. Hubo una reunión, cierto, del comité que está por el puente del canal de Chacao del más alto nivel, en Ancú. Nosotros no tuvimos acceso como dirigentes. La prensa no tuvo acceso tampoco, cierto, a ver el contenido. ¿Y cuáles fueron los resultados de esa reunión? ¿Por qué nosotros los ciudadanos, o los dirigentes, o usted, Francisco, los medios de comunicación, no tuvimos acceso a esa reunión? Y vimos, obviamente, que igual, cierto, Pablo S. Muñoz, que siempre, yo siempre lo tengo que recordar, Pablo S. Muñoz nos ayudó mucho como alcalde para ir, en este caso, alguna vez al Paraíso, a Santiago y otras actividades. Y él fue un actor privilegiado porque estuvo en esa reunión. Obviamente tiene ventajas comparativas, yo le dije igual, porque cierto, es compañero ahí de la alcaldesa. Pero a nosotros, igual como dirigente, nos hubiese gustado saber, por último, no participar directamente, pero los resultados de la reunión, o qué se trató en la reunión, cuáles fueron las conclusiones de la reunión. Y tengo que decir, porque uno tiene que decir las cosas como son. Fuimos invitados el otro día, cierto, a una actividad casi de camaradería con el ministro Peñalillo, que de todo esto hoy día está muy cuestionado, ministro del Interior. Pero fue un acto más de entre camaradería y un poco. Oye, sí, pero fue un acto más entre camaradería y un. Pero no se trató nada de la reunión. Y yo te digo la verdad, o sea,
está bien, el acto que me haría está bien, si todos podemos compartir, pero a mí me interesaban más los resultados de la reunión y qué se viene para Ancú y cuáles son las consecuencias para la gente. En ese sentido, un poco yo creo que estamos al debe. Y yo digo estamos porque igual somos responsables, los medios de comunicación y todos somos responsables en esto. El tema del plan regulador tampoco me gustó, y por eso me hubiese gustado que hubiese estado el concejal Gómez. ¿Por qué no me gustó el plan regulador? Porque de alguna forma las zonas verdes afectaron los sectores de Muchico, donde estaba la zona un poco, no necesariamente industrial, de chimenea ni botar riel al río, en términos de contaminación, sino en términos de bodegaje, en términos de suministro. Se pretende que el día de mañana, si se construye este puente, que nosotros creemos o queremos que se vaya, ¿cierto?, realizando las etapas que se siguen, va a haber cierta movilización, transporte, todo lo que es alimentación. Hay una serie de elementos logísticos que tienen que abastecer esto, esta obra gigantesca. Entonces, si dejamos eso como área verde, dejamos un poco esta zona como congelada. Intocable. Intocable. El tema del Chagua pasó lo mismo. El tema es intocable, ¿por qué? Porque si tú tienes ahí, tenías cuatro cabañas, tú ya no puedes seguir construyendo cabañas un día que se apruebe esto. ¿Por qué? Porque te congela todo esto, tú no puedes construir más, nada más, ni un metro más. Y es tu terreno privado, tú pagas contribuciones, pero ya no puedes construir. Si tenías un restaurante, ya no puedes agregar otro espacio para tu restaurante. Si tú tenías una empresa y no puedes colocarle cierto 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados. Pero estamos hablando de industria sin chimenea. Claro. Lo que pasa es lo mismo, el Chagua se va a congelar. No, lo más grave, Celine, es que en ese plano regulado nunca se planteó la posibilidad, ¿cierto?, de contar con un parque industrial, de desarrollo industrial. Tendría que haber trabajado en forma paralela. Debió haberse trabajado. En forma paralela. Si se trabajó Chacao, por lo menos debió haberse trabajado en otro tema. Pero bueno, es un tema que Contraloría tiene que zanjar. Es una situación que los organismos que están encargados, ¿cierto?, o se sienten perjudicados en esta situación, tienen que hacer sus planteamientos correspondientes. Y si en algún momento Contraloría gloriosamente retrotrae una situación así, bueno, tendrá que volver el tema a Foja Cero. Pero hay un riesgo. Hay claro. Un riesgo que dice que se cuestiona el tema del hospital, que sería lamentable, porque tiene que irse... A ver, pero tratemos el tema del hospital. Igual está el tema Chacao igual. Y está el tema Chacao igual un poco. Y digamos la verdad en el tema del hospital. Y el tema de Chacao igual, porque en este caso... Lo que pasa es que si está fuera del plano regulador, el costo de urbanización sube en 5.000 UTM. Esa es la diferencia que hay. Es decir, estamos hablando que urbanizar el hospital costaría 5.000 UTM, es decir, al estar fuera del plano regulador. Pero perfectamente en algún momento, si es que, entre comillas, se lograra cuestionar ese plano regulador, hasta el cansancio hemos dicho que el Consejo debió asumir la responsabilidad de trabajar una seccional ahí arriba en el plano regulador antiguo y se solucionara el problema. Entonces, bueno, yo creo que el tema no pasa sencillamente por votar el plano regulador acá. Yo creo que las seccionales hay que irlas mejorando. Definitivamente, si caemos en eso, hay que ir mejorando las seccionales. Y trabajar definitivamente lo que es un plano regulador con un área industrial, un área de desarrollo industrial. ¿Estamos de acuerdo, Francisco? Sí. Tú dices, yo creo que hay que trabajar en forma paralela. Yo creo que los actores que se han sentido perjudicados, como son, cierto, algunas, no necesariamente que son los empresarios, es que igual hay privados que tienen un pequeño predio chiquitito o alguna casa por ahí, o algunas cabañas, tanto el de Chagua como Muchico, ellos pueden ejercer acciones no solamente legales, sino también de la Contraloría, como tú manifestado. Y sería lamentable porque nosotros queremos que el hospital avance, pero tú no le puedes decir, cierto, en particular que no defienda sus derechos. Y nosotros queremos que igual Chacao tenga, obviamente, urbanización. Todos queremos eso. Pero no podemos, cierto, a costa de, o consecuencia de terceros que se han afectado en su libre ejercicio y sus derechos. Entonces, ¿a quién tenemos que nuevamente llevarle la responsabilidad de este instrumento? ¿A quién fue aprobado? Y nuevamente el Consejo cumple un rol fundamental. Entonces, el error no va a ser el día de mañana de quien ejerce su derecho de reclamar ante la Contraloría o en sede judicial, sino en el sentido de que, cierto, quienes elaboraron este documento y quienes trabajaron en este documento, que yo creo que en forma deliberada igual sabían que este iba a traer estas consecuencias. Por lo tanto, no son los culpables el día de mañana quienes van a ejercer la lucha por sus derechos, sino quienes, cierto, elaboraron un documento que tenía problemas. Claro. Bueno, es un tema largo de conversar, es un tema que indudablemente tiene varias aristas, y en esa cantidad de aristas que tiene, el tiempo va pasando y vemos que seguimos, no sé si estancados, pero seguimos en una condición muy sutil de abandono, porque se ve, Ancud no tiene comercio, Ancud no tiene vida, no tiene vitalidad. Entonces, yo no sé si falta que estemos de fiesta todo el año para que veamos la gente en las calles.
Mira, Francisco, mira, tenemos que decir que la ciudad de Ancud tiene un potencial turístico, histórico, cultural y sobre todo la gente de mayor valor, comparado con otras comunas. Somos la única comuna que mira al Pacífico. Todas las otras comunas son del interior. Somos reconocidos como un destino a nivel nacional e incluso internacional. Pero tenemos que decir al mismo tiempo que este destino tendría que tener de alguna forma igual otro tipo de proyectos. Yo no digo liderazgo porque son visiones distintas, pero yo creo que no se ha trabajado ni se ha explotado cómo de alguna forma pudiésemos aprovechar este territorio que está en el norte de la isla. Condición paisajística. Dentro de ellos. Pero nosotros estamos a 3 años, Francisco, de que cumplamos 250 años como ciudad. Vamos a estar de aniversario, vamos a cumplir un cuarto de siglo. Y yo creo que deberíamos tener más resultados. Deberíamos tener resultados en el empleo, deberíamos tener más trabajo. Yo digo, ¿por qué la gente de Ancud tiene que irse a trabajar a Castro? ¿Por qué tiene que irse a trabajar a Quemchi? ¿Por qué tiene que irse a trabajar a Dalcahue? En las mañanas, ¿por qué las familias dejan a sus hijos si podríamos trabajar acá? ¿Por qué los profesionales, cierto, que con mucho sacrificio, las mamás que estamos tan de fiesta estos días, con mucho sacrificio envían a su hijo a la universidad, cierto, y después no le damos la posibilidad de que trabajen en la ciudad de Ancud porque no hay una cantidad de ofertas importante en la comuna de Ancud y tienen que irse a otro lugar? Entonces son temas que hay que trabajar. Y nuevamente yo digo que nosotros todos, tanto la comunidad como las autoridades públicas, definitivamente tenemos que encontrar el rumbo. Yo creo que el rumbo puede ser distinto. Y en ese sentido ya entramos netamente en el ámbito político, Francisco. Y yo creo que las cosas se pueden hacer distintos y se pueden hacer mejores. Y yo creo que... ¿Tú estás participando en lo que está llamando la gobernación provincial el Chiloé que queremos? Yo creo que no, mañana no has... incluso jueves, cierto, a las 6 de la tarde hay una reunión en la sala de consejo. Pasamos el aviso y hacerle un llamado a la comunidad de que vaya, participe en este tipo de actividades, porque yo sencillamente ir... es lo que define las políticas futuro. Yo voy a ir en este caso como vecino, pero no sé si ha habido un trabajo previo. La idea es que hubiese sido un trabajo previo, cierto, que haya sido coordinado y uno vaya de alguna forma a dejar las conclusiones de un trabajo previo. Aquí de alguna forma hay una metodología de trabajo en el cual está direccionado y uno pasa a ser casi más en términos entre comillas. Va de asistente más que de protagonista. Más que de asistente y protagonista en términos de lo que queremos, por lo tanto tampoco ha habido el tiempo de trabajar. Por eso te decía que Ancud está al debe en términos de cómo nos enfrentamos a distintos temas, no solamente el puente Chacao. Nos falta el tema del plan de regulador, nos está faltando en la actividad de mañana. Ahora, lo que sí se está trabajando es un plan de tour, que lo encuentro interesante, que encuentro muy potente, muy importante. Pero como te digo, yo creo que Ancud se puede trabajar de forma distinta y yo por eso estoy igual, dentro de lo que es participando netamente de lo que es una nueva corriente política que quiere participar igual en los destinos de la comuna de Ancud. No, Amplitud. Y quiere participar de los destinos también, ¿por qué no?, de la provincia de Chiloé. Y tenemos que sacar cierto liderazgo en términos que posibles candidato a alcalde, posible candidato a concejal. ¿Cuál es la raíz? En este caso, bueno, o sea, la mayor parte de la gente de Amplitud se ha divorciado de sectores como Renovación Nacional o liberales de derecha. Gente de Velasco casi cercana, porque ahí está Lili Pérez, ¿cierto? Está Godoy, en este caso Pedro Brown, ¿sí? Joaquín Godoy, Pedro Brown, Carla Rubilar. Y ha hecho una serie de propuestas que hoy día han sido acogidas a nivel nacional por parte de esta administración. Y sobre todo en el ámbito de la prevención de la corrupción, el tráfico de influencia que ha sido trabajado estos días. Por lo tanto, estamos contentos. Yo creo que en Ancud igual tenemos interés de participar a nivel comunal. Y Amplitud va a llevarse un candidato a concejal. Y también va a trabajar en Castro, va a trabajar en Quellón, en Dalcahue, en Curacaví, porque queremos participar activamente de lo que viene. Y diciendo y manifestando que se pueden hacer las cosas mejor. Yo creo que en Ancud se pueden hacer las cosas mejor. Y entramos directamente en carrera ya política con lo que estamos diciendo. Yo creo... quiero ser responsable. ¿Va incluso de candidato tú, no? Yo creo que el partido tiene una serie de pasos que se van a ir desarrollando. Y si se están las condiciones, lo dicen de alguna forma todos los actores que han sido, yo creo en este caso que he estado mucho tiempo ya de dirigente, yo creo que estoy dando el paso siguiente. Y el paso siguiente es participar donde se toman las decisiones. Y donde se toman las decisiones en el municipio, o a nivel provincial, o a nivel regional. Pero de alguna forma ya estoy volcando mi manifestación de participar. Porque como yo digo, yo creo que se pueden hacer las cosas distintas, trabajando con la comunidad, cierto, con iniciativas y una serie de proyectos que ya incluso hemos entregado tanto a esta municipalidad, cierto, como en otros ámbitos. Ay, pero de lo que hemos visto en el desarrollo del consejo de este y otros consejos que de otras ciudades, lo que hemos visto es que las decisiones las toman los alcaldes.
Así es. Y los consejos solamente dicen sí o no. Y así cuando es. Dicen no, la decisión final es del alcalde. Efectivamente, eso sucede, Francisco. Y eso pasa mucho con la... ¿Y en este ámbito no te encontrarás a lo mejor con esa dificultad? Puede ser. En este caso, yo creo que en este caso todo se pasa por etapas. Uh-huh. Pero eso al mismo tiempo pasa por decir si estamos de acuerdo o no con quiénes son los actores que vienen como candidato alcalde. O sea, hoy día está invitado Carlos Gómez. Yo quería un poco participar de su diálogo. ¿Cuáles son los proyectos efectivos? Sabemos que está haciendo un trabajo en terreno. ¿Cuáles son las propuestas efectivas en 5 grandes rubros? Quería un poco cuestionar el tema del plano regulador de su participación, pero al mismo tiempo preguntar igual sobre las propuestas definitivas para la comuna de Ancud. Él va a ser una alternativa hoy día a lo que es la administración municipal. Él está, ya se divorció de la Democracia Cristiana, por lo tanto va a ser un actor relevante porque ya ha manifestado su interés de ser alcalde. Obviamente yo, estando del área liberal o centro derecha, yo no voy a votar por él, tengo que decir. Tampoco voy a votar por la administración Ocio Moreno. Ocio, era el rey, dije Ocio Moreno. Como si Ocio tuviese más responsabilidad o facultades que... porque ellos son, de alguna forma, es un matrimonio en el cual Pablo tiene una experiencia importante que lo volca de alguna forma igual, ¿cierto? Yo creo que con la alcaldesa. De alguna forma yo creo que tiene algún tipo de asesoría implícita por motivos obvios. Pero tampoco va a ser mi opción, porque mi opción es de centro-derecha. Ahora... Yo tengo que decir, con Pablo lo conozco del año 96, 98. Yo trabajé en la administración de Krieger el último año, los últimos años que estuvo en ejercicio, antes de tener el Liceo San Francisco, y siempre tuve la mejor disposición de parte de Pablo Ocio, pero no es la opción para mí la próxima opción. Ahora tengo que decir igual que en el seno de mi casa, igual mi padre es demócrata cristiano, mi mamá era liberal, casi de centro derecha. Hoy día mi señora un poco cercana igual, ¿cierto?, a cierto sector, ¿cierto?, de no necesariamente usted a mi sector. No lo diga. Por tanto, como te digo, por lo importante es que lo que yo no voy a tocar un poco lo que va a suceder en la concertación. A mí me corresponde participar más en lo que es la centro derecha. Y tenemos 3 candidatos. Yo creo un poco que están asomando como, tú sabes, hay 3 precandidatos. Está Krieger, ¿cierto? Está Aliro Caimapo. Y está, yo creo, igual un personaje que sacó 4.000 votos. Carlos Gómez. Ricardo Laño, no, estamos hablando del centro derecho. Ya, okay. Ricardo Laño. Bueno, Carlos Gómez, ya. Ricardo Laño. Yo creo que Ricardo Laño es un actor importante. Yo creo que Aliro Caimapo igual pasa a ser... Porque, ¿sabes? Quiero decirte una sola mención. Cuando yo te decía cuáles son las propuestas de desarrollo, cuáles son los proyectos que quiere presentar, yo creo que... Bueno. No, pero un solo detalle, te quiero terminar esto, porque es importante. Yo creo que la gente tiene que ser igual el resultado de lo que hace en la vida privada. Si una personalidad privada desarrolla una actividad independiente en la cual le va bien, o por último se mantiene en el tiempo, da trabajo, yo creo que lo puede hacer bien en el ámbito de la administración municipal, porque tiene experiencia en el ámbito de hacer proyectos, dar trabajo, ver oportunidades. Sí, efectivamente. Y muchas veces llegan políticos sin ninguna experiencia en el ámbito privado. Bueno, interesante el tema, Celín, pero lamentablemente nuestro tiempo es limitado y ya hemos llegado al final de nuestro programa en esta ocasión, así que quiero agradecerte que hayas tenido la voluntad de estar con nosotros. Alcanzamos a conversar algo de lo que te motiva en esta circunstancia, y reiterando los saludos pertinentes a las mamás en este mes de mayo, esa celebración gloriosa del zarpe de la boleta Ancud. Y una gesta heroica como la de Quique, mezclada toda con un mar que nos rodea en la provincia de Chiloé y nos convierte en un archipiélago. Así que ojalá que la mente nuestra no sea un archipiélago, no sea una isla, que sea una unidad, que sea el territorio en el cual nosotros crezcamos de manera sabia, de manera profunda, y sobre todo lejos de una corrupción que está consumiendo a este país. Así que quiero invitarte para un próximo programa en algún momento, ponernos de acuerdo, ¿cierto?, y tratar con otros actores de compartir más información respecto de lo que viene. Así que los micrófonos y las pantallas de Décima Televisión para que te despidas. Sí. Bueno, Francisco, yo creo que estamos dentro de una comunidad en la cual todos debemos primero respetarnos. Uno, no necesariamente por no tener una opción política, uno está contra la persona, todo lo contrario. Uno tiene que respetar a todos los que han sido alcaldes o han sido concejales porque han tenido el apoyo de la comunidad. Al mismo tiempo, uno tiene que apoyar también a todos que han desarrollado la actividad de alcaldes porque tuvieron igual el respaldo de la comunidad. Pero Ancud evoluciona.
Ancud tiene nuevos desafíos. Ancud tiene que tomarse con nuevos bríos. Y yo creo que Ancud necesita gente, y en Ancud hay gente que tiene la capacidad. Y quiero agradecerte, Francisco, la invitación. Este es un fin de semana importante, como te digo. Vamos a compartirlo, en este caso ya esta vez con mi señora, en el Día de la Madre. Vamos a compartirlo a lo mejor, ¿cierto?, con otros igual familiares. Pero un saludo a todas las mamás de Ancud, como tú lo has dicho. Siempre es importante hacerla sentir igual en el rol que le corresponde. Un rol muy importante, no solamente en el seno familiar, sino también en la política, en la administración, en el ámbito cultural, en el ámbito artístico, donde ellas se desarrollan, pero plenamente. Ok. Y ustedes, amigos, en sus hogares, les agradecemos la atención dispensada a nuestro programa Diálogo Regional, esperando que lo conversado en esta noche sea de interés para ustedes. El próximo miércoles tenemos ya comprometida la asistencia y vamos a aprovechar a hacerle un recuerdo. Vamos a encontrarnos acá con Claudio Oyarzún, quien es presidente regional del PPD, es core del consejero regional. También se va a encontrar en la misma ocasión Manuel Ballestero, quien es presidente regional del Partido Socialista, y conversaremos un tema que es tremendamente importante para todos nosotros. Descentralización. ¿De qué forma, cierto, el Supremo Gobierno está abordando este tema, esta temática tan importante para toda la región de los Lagos y principalmente las regiones del país? Por la atención dispensada, amigos, tengan ustedes muy buenas noches.